Nosotros del lado de Rotam siempre hemos tratado de participar, en los últimos años lo hemos hecho, y tanto en Córdoba, para nosotros, para Rotam, Córdoba es muy importante. En nuestra facturación estamos en más del 40% en Córdoba, así que es una provincia la cual para nosotros es muy significativa, y participar en el encuentro es una forma de estar en contacto y estar en la actualidad de lo que está aconteciendo. Mira, hoy por hoy, dentro de lo que es la gran problemática de maleza resistente en el sistema productivo sojero, nosotros venimos a proponer una nueva alternativa en solución de esta problemática con un nuevo producto llamado Tuquem, que es diflufenicán, diferenciado del resto de los herbicidas de la misma gama dentro del mercado por su formulación exclusiva, que le permite la gran ventaja al producto de no quedar retenido en el rastrojo y con una residualidad y espectro de control muy similar a los productos normalmente usados por cualquier productor. Bueno, puntualmente el producto está apuntado a usarse desde la siembra hasta preemergencia del cultivo. Su residualidad puede llegar inclusive hasta los 60 días después de la aplicación, y siempre en combinación con otros productos es cuando logra el mejor resultado. Nosotros hacemos foco en distribuidores, trabajamos ya hace, Rotam tiene más de 10 años en el país, y el foco es con los distribuidores y en conjunto que sea un buen negocio para nosotros, para el distribuidor y para el productor.